Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal de Papadri. Estamos en otra edición de nuestro blog sobre las nuevas camisetas de los equipos de fútbol para la temporada 2016-2017. Os traemos unas cuantas novedades ya confirmadas y oficiales, y otras que no son oficiales, pero que están a puntito de serlo. Unos avances que están más que confirmados. Así que nada, esperamos que os guste y vamos con ello ya. Y empezamos con la primera novedad oficial, como podéis ver en la pantalla. Es la segunda equipación del Borussia de Dortmund, patrocinada por Puma. Ahí la tenemos, un diseño novedoso con franjas en horizontal y diferentes tonalidades de gris, un más oscuro, con otro más claro y detalles en amarillo, ese color predominante en la camiseta del Borussia de Dortmund. La camiseta realmente bastante bonita, a mí me gusta bastante. Con la parte de los hombros en negro, con ribete también amarillo y con el logo de Puma. La verdad, un buen trabajo de la marca alemana con el Borussia Dortmund. Y continuamos con otra novedad que en este caso no está confirmada oficialmente, pero extraoficialmente ya se sabe que esta va a ser la camiseta visitante del Fútbol Club Barcelona. Ahí la tenemos con una tonalidad morada bastante oscura, no es la misma tonalidad que la camiseta de Real Madrid, porque si no ya sería el colmo que los dos equipos tuvieran la misma camiseta suplente. No es el caso, vemos que es una tonalidad mucho más oscura. Tiene la tecnología nueva que incorpora Nike en sus camisetas, que es Vapor Aero Swift. Esa tonalidad más oscura en los hombros, un color casi que se asemeja al negro, y un ribete de color lila ya mucho más clarito, con el logo de Nike también en esa tonalidad. La publicidad de Beko, que podemos comprobar ahí en la manga, mientras que no se confirme el sponsor principal que llevará el Barça la camiseta. Las camisetas, como ya podremos ver y como hemos visto ya el aula urana, están limpias de sponsor, como utilizaba el Barcelona hace unos cuantos años. Oficialmente presentada ya la camiseta del Benfica, la camiseta del conjunto portugués, que como podemos ver ahí, sigue el template marcado por Adidas en todas sus camisetas de equipos, con esas tres franjas que ahora mismo, o en esta temporada, van desde las axilas, o desde el sobaco, como le queráis llamar, hasta abajo. Ya no aparecen en los hombros, un ribete, como podemos comprobar, en las mangas, y el cuello tipo V, redondo, sin ningún tipo de adorno, solo con el borde blanco. Una camiseta bastante sencilla, muy elegante para el club de Benfica. Nos vamos directamente a Italia con otro equipo que está a puntito de presentar sus nuevas camisetas. Hablamos del Inter de Milán, que sigue con Nike, sigue con su sponsor Pirelli, en ese sentido sigue con la tradición, y presenta esta camiseta titular que la verdad a mí me ha gustado muchísimo. Con ese logo de Pirelli que deja de ser blanco para pasar en un amarillo bastante, bastante potente. El logo de Nike igual, el swoosh. Con esa tecnología ya comentada del Vapor Aero Swift en las mangas, están en negro. Y con ese especie de degradado en las franjas negras y azules, que le da como una especie de toque muy moderno y muy, muy elegante, muy bonito. La verdad es que muy lograda esta camiseta titular del Inter de Milán. Y en el caso de la suplente, sigue la tendencia muy habitual ya de las camisetas suplentes del Inter de Milán, blancas con tonalidades de azul, en este caso el logo de Pirelli, que vuelve tras la publicidad que llevaba la pasada campaña de Driver, que es otra marca del grupo Pirelli de neumáticos. Ahora el logo de Pirelli vuelve otra vez a la camiseta, y con ese ribete igual que la camiseta del Barça, que llega hasta el fondo de la camiseta en azul. Continuamos con otra filtración, pero igual que en el caso del Inter de Milán, están a puntito de confirmarse. En otro vídeo también ya os la enseñábamos, pero en una versión un poco más rudimentaria. Esta es la nueva camiseta del Manchester City, con esa tecnología Vapor Aero Swift también. Esas mangas más oscuras en tonalidad azul, en comparación con el celeste que ya es clásico en el club Citizen.
nuevo escudo que podéis comprobar ahí también. Y detallitos muy pequeños en azul marino como el sponsor y un ribete que vemos ahí en el cuello. Lo que ya cambia bastante es la camiseta suplente que tenéis ahí, la imagen negra con detalles en amarillo y con las mangas en color vino tinto. La verdad es que una combinación que no me acaba de convencer mucho y que no creo, no me tiene mucha pinta de que vendan muchas camisetas de estas, la verdad. Por mi parte, un fallo bastante... bastante evidente de Nike en este diseño. Y para terminar, os vamos a hablar de dos clubes de la Liga Española, de la Primera División. Ahí tenemos presentadas ya oficialmente las dos camisetas de visita de Sevilla, con un template que es el mismo, idéntico a la primera equipación, con ese cuello tipo polo, con botón, ese ribete blanco que vemos ahí, que en la camiseta blanca es de color rojo, lógicamente, se invierte los colores. Y el escudo que vemos con su color oficial, sin ningún tipo de artificio. Mientras que la tercera equipación cambia a una tonalidad amarilla, el cuello se vuelve redondo pero también con botones y el escudo ahí sí que es monocromático, todo en color agranatado. Como vemos también ahí, un ribete que va de cuello a mangas y las mangas cerradas. Con detalle también en color granate, una camiseta bastante lisa, bastante seria, bastante formal, igual que la segunda e igual que la primera, esa tendencia de New Balance con el Sevilla. Y como os decía, el equipo que nos quedaba de la Liga Española por echarle un vistazo es el Valencia, que ha presentado ya oficialmente su nueva camiseta, una camiseta muy sencilla, con ese cuello redondo naranja, con esa tonalidad negra y naranja en el borde de las mangas y como el resto de camisetas Adidas de esta temporada, con esas franjas que van desde la axila hasta el fondo de la camiseta en naranja también. Una camiseta muy simple, muy seria, muy sosa, como le queráis llamar. A mí tampoco me acaba de convencer, como el resto de diseños Adidas que ha hecho para el Valencia. La verdad es que podía haberse esmerado un poquito más con el club de Mestalla. Y hasta aquí el resumen de camisetas de hoy. Ya sabéis que a medida que vayan saliendo nuevos lanzamientos, nuevos rumores, nuevas imágenes de nuevas camisetas, os las llegaremos, os las haremos a ver a través de nuestros vídeos. Como siempre os digo, reventar el botón de like si os ha gustado, compartir el vídeo con vuestros amigos y suscribiros al canal para que sigamos creciendo todos juntos y hacer una gran comunidad aquí en el canal de Papadri. Lo de siempre. Me despido de todos vosotros. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Venga con Papadri para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo. Esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Si es de espalda y me convierto en Pau Gasol y te tapono. Mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografía, sino de cromos. Yo, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva el Katrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva el Katrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este.